Bueno, mírenlo aquí. Sí, aquí estoy, mira, pero en son de paz, para pasarla de maravilla con esta cacatoa. De maravilla, veremos Sí, a ver. como que veremos a ver. Canal, preséntate al corillo. Obviamente todos te Claro. conocen porque tú eres así lucidita y te dejas No, sentir. Lucita, no. Mira, para los que no me conocen, este que tal es Yoyo Ferrán, soy el secretario de Papamolu. Trabajo también con Pamela en Los Reyes de la Punta y la farándula. Y ella siempre me molesta, pero hoy estoy, mira, tenemos la guerra en paz aquí para poder compartir con ella. Bueno, pues si es la guerra, no es en paz. Tenemos la fiesta en paz. Algo Ah, así. ok. Ok. Así, Okay. ¿verdad, Sí, nena? así. Algo Ok, así. perfecto. Yo no le he dicho a Yoyo para qué él está aquí. Nosotros aquí en el canal hacemos Sí. reseñas y Ok. probamos Entonces cositas. yo lo he visto tus videos y todo eso, Sí, nena. y que by the way, Sí. viste mi cero que está así todo bello. Estamos aquí en el trip de Isla Verde. Les dije que iban a escuchar más cositas del trip de Isla Verde. Sí. Faltan más, faltan muchas más cositas. Oye, nena, pero yo vi a Ivonne Orsini con el fondo rosita. Yo pensé que íbamos a estar ahí en el fondo rosita. A mí me gusta ese color mucho, nena. Bueno, sí, nosotros íbamos. La realidad es que yo decidí pues ponerte el azul porque pensé que era pues más No, no, macharrama. eso es lo que pasa. Yo soy una persona open behind, Pamela. Tú lo sabes, me gusta. Mira, por eso yo me pongo esta. Hace frío, me pongo estas bufandas del color que me gusta, nena. Eso es. Y ahora mismo tú sales de esa puerta y hace un frío de 95 grados, pero bárbaro. Por aquí, por lo menos, sí, aquí está. Tienes un calorcito chévere, eso es para que te rebaje el cuello nada más. No estás cacatúa, nena. Vamos a Sí. probar algo, Yoyo. ¿El qué, nena? ¿A ti te gustan los hamburgers? ¿Te Claro. encantan los hamburgers? Exacto. Pues mira, nosotros vamos a probar ¿Por un qué? hamburger, pero es un hamburger especial. Especial. Emma, yo lo voy a Sí. buscar. Lo voy a Un buscar. hamburger. Sí. Ay, qué bueno que yo tengo hambre. ¿Tiene Oye, te hambre? pusiste, oye, por lo menos te pusiste pálida, Me nena. puse con algo, me puse Con con manguito, algo. por lo menos. Mira, Yoyi, es un cheeseburger. Un cheeseburger. Míralo. Uy, grande, parece que es bastante gordo, ¿verdad? Sí. Mira, esto es un cheeseburger. Sí. Y lo vamos a probar aquí en el canal. Y hasta ahora, pues no hay problema, ¿verdad? Todo No, es claro bien. que no, nena. Dios, ¿quién puede rechazar un hamburger? Yo como muchos hamburgues, nena. Ah, bueno, pues ábrelo. Lo abro, ok. ¿Qué es esto? Es un hamburger, Pero Georgie. como un hamburger, nena. Es un hamburger que vino directamente desde Alemania. De Alemania. Sí, vino desde De Alemania la en milicia esta. de En, allá. pues ajá, entonces vino en esta lata. Déjame enseñárselo aquí a ellos para que lo vean. Y ustedes a lo mejor están pensando que ¿El este qué? hamburger es la carne, lo que está aquí. ¿Y qué deja ahí? Aquí está todo. Aquí está el pan, la carne. El queso, el tomate orgánico. ¿En Aquí serio? está todo. Pero como yo lo abro y voy a sacar el pan, la carne. Literal. Yo no lo he abierto, Sí. pero podemos estar seguros que esto no ha expirado. Esto no está viejito porque esto expira en el 2029. Arreyo en el 2029. 2029. No me imagino la cantidad de preservativos que pueda tener esto. Nosotros vamos a probarlo parte por parte, Yoyo. Probarlo es tú y yo. Tú y Ok, yo. ok. Y por supuesto, a la vez. A la A la vez. vez y tragando. Tragando. Sí. Ay, Dios mío. Estamos en la tuya. Eso quiere decir ¿Qué quiere decir que nosotros esto? primero vamos a probar. Yo lo voy a dividir por la mitad. Ok. Vamos a probar un cantito de pan. Ok. Después un cantito de queso. Y así vamos a Ah, probarlo pasé hasta por que después. parte. Exacto. Y después le damos el ñaqui. El ñaqui completo. ¿Tú estás listo? Claro, nena, claro. ¿Y tú estás lista? Regular. Te soy honesta, tengo un poquito de miedo. Yo nunca en mi vida, o sea, si aquí estuviese la carne nada más, tú Sí. dices, pues está bien, porque yo he visto carne enlatada, o sea, no pasa nada, pero el pan. Pan todo, todo, ¿no? Y después de Alemania, yo nunca he comido comida de Alemania. Bueno, pues aquí, viste, yo te traigo cosas fancy, yo. Ya veo, nena. Vamos a abrir esto y se siente bien liviano, mira. Ay, Dios mío. Vamos Voy a a abrir abrir esto, ahora. sí. Uy. Uy. Ay, Dios mío, ahora que tantas hamburguesas cerca, Dios mío. Y yo huele bien.
tantas hamburgueras hacer que estamos viendo también algo de Alemania, oye. Ok. Y mira, tiene como un... Tiene una envoltura ahí. Una envoltura ahí rara. ¿Lo sacamos de aquí? Sí, sacamos de ahí por ahí. Ay, Dios mío, tiene hasta el... Esto trae las cosas que traen la ropa cuando tú las sacas. Los zapatos. También, mira, Dios mío. Mira esto. Yo nunca he sabido para qué rayo es esto. Yo ni la ropa, ni en los tenis, ni nada. Pero nunca en mi vida pensé que iba a comer algo que lo tuviera. Uy, huélelo si tú quieres. ¡Ah, lo fo! ¡Qué asco! Esto se ve como... se ve bien horriblito. Ay, Dios mío. Eso es lo que tú quieres, que nosotros nos comamos. Sí. Y si tú te fijas... Sí. Esto tiene, supuestamente tiene queso, y es el queso es marrón. No es más, no es ni marrón, es como color vino. Ay, sí, como tiene color de cebolla esa de... De caramelizada, es un queso caramelizado. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir, a ver qué ya. Ya, si chum, voy a quedar abrir. Con el pan en la mano. No se puede abrir. Mira eso. Si lo es baratar. Mira, no abre, no lo puedo abrir porque el queso está bien pegado del pan de los dos lados. Sí. ¿Qué es esto, Yo-Yo? ¿Qué es eso? ¿El qué, nena? Esto. ¿Eso supone que sabe bacon, no? ¿O no? No. Eso bueno, ahí... Yo creo que eso es tomate. ¿Tomate? Eso no puede ser tomate. ¿No será este...? Porque tiene colorcito a seta. Parecen setas, sí, parecen setas, pero yo no... Esto yo creo que es ketchup. ¿Ketchup también? Sí, debe ser, mira. ¡Uy! ¿Pico? Bueno. Mano, yo... ¿Qué es esto, nena? ¡Mira ese medio! ¡Mira el medio, coge! ¡Señalo a la cámara! ¡Mira esto! ¡Ay, Dios mío! Mira. Ay, yo creo que me va a hacer... Con esto van a salir los pólipos de nuevo en el intestino. Bueno, mira. ¿Qué, nena? ¡Uy, nena! ¡Pero déjalo cerrar mejor! ¡Uy, qué es eso! ¡Mira esto! ¡Qué es esto! ¿Pero cómo se atreve a meterle tomate a algo tan lejos? ¡Ah, diablo! ¡Mano, qué nasty! ¡Uy! ¿Qué es esto? Yo quiero definir qué son las cosas. Es una sugar daddy sin la paleta, sin... ¿Qué carajo? Eso tira hasta pierna, mira. Tira hasta pierna. Eso se parecen a los aliens de Main Black, los que están tomando café. ¡Ay, Dios mío, nena! Miren eso. No sé definirles lo que es. Quisiera saber, pero no sé. Yo lo único que sé definir es el pan. Toma. ¿Que tome qué? ¿Para que te lo coma? A probar, a ver qué es. ¿En serio? ¿Y por qué empezamos con esto? Porque no sé lo que es. Bueno, no sé. Ay, Dios mío, nena. Dale, una. Dos. Uy. Nena, no hagas. Oye, como tú me torturas, ¿no? Yo pensé que estamos en paz. Una. Ay, Dios mío, se me revolcó el estómago. ¿Qué está bien? Y usted tiene que sentir el olor. Se me revolcó el estómago, Dios wow. mío. ¿Será lechuga, Yoji? ¿Lechuga? Bueno, no. Voy a pensar que esto es un mushroom. Ok. Pensar que esto es un mushroom. Ay, tener que masticarlo, no. Vamos a ver. Una. A la una. A las dos. Y a las tres. No, sabe bien malo. ¿Qué es? Queso. ¿No es queso? ¿Tú lo tragaste? ¿Tú lo tragaste? Ay, Dios. Yeah. También que es queso. Pensaba hasta los mocos. Ok. ¿Qué vas a sacar ahora? Esto es lo mismo, ¿verdad? Eso parece una onion ring. Esto es cebolla, mira. ¿Cebolla? Sí. Toma. Dios mío, esto huele a la uña del dedo gordo del pie. Claro, qué asco. Eres un asco. Este hamburger es caro, yo no te traigo a comer baratija. ¿Y cuánto salió esto? 40 pesos. ¡40 pesos, nena! 40 pesos para vos sufrir. Para uno sufrir. Vamos con la cebolla, yo. Vamos a terminar con esta comedia.
Ay, Dios mío. Una, dos y tres. Esto no sabe a cebolla, es un canto de tela. Bueno, esto no sabe tan peor, sabía el queso. Sí, oye, el queso estaba bien nasty. Esto no, no sabe a cebolla, pero tampoco es un asco. Es como que... No, se dejó comer, se dejó comer. Esto es tomate. Okay. ¿Hay que picarle eso también, nena? No, porque tú tienes uno ahí, mira. Necesito que vean. ¿El qué? Mira la... Mira las semillas del tomate. Sí, ya vi, ya vi. Ay, Dios. Deja de estar toqueteándolo, yo me lo voy a comer. Ya de por sí fui asqueroso. No sé si ustedes pueden ver las semillas del tomate, pero mira, mira, mira el mío, mira el mío. Parece una lengua de lagarto, mira. Es una lengüita, mira. Dame el tamaño ese. Es grande. Está bien. Está bien. Vamos a ver. A la una, a las dos y a las tres. Huéleme los dedos. Ay, nena. Este es bien asqueroso, yo. No hay forma en esta vida que eso sepa tomate. No, no hay. No, no. Esto. No, y esto expira en el 2029. Este es el sabor que tiene en el 2018. Yo no quiero saber el sabor del 2028. Yo, esto es queso. Ahorita yo no sé qué fue lo que nosotros nos comimos. Eso es queso. Pero esto es queso. Eso es lo que está pegado del pan. Pues debe ser... En verdad. Esto parece lo que uno come, crema de... Peanut butter. Peanut butter, parece esto, duro. Huele bien mal. Huele a algo que yo he leído antes, pero como no sé qué es. Ya, detergente líquido de fregar. Huele algo dañado, huele a algo, okay. Sí, no, huele no, a algo no. Que se quedó en un bowl en la nevera durante un montón de tiempo. La leche dañada. Bueno, vamos a meterle. ¿Completo? ¿No se puede picar? Sí, se puede picar. Okay. Okay. Ahí. Una. Todavía tengo el tomate aquí, no me quiere bajar. Voy, a la una, a las dos y a las tres. Eso es lo peor. Nena, qué manera de quitarte tú de las que uno te hace en la radio. No, hermano, pero me estoy torturando yo misma. Eso es lo bueno, que tú también lo estás haciendo. Si no... Oye, es para que tú veas que yo soy buena contigo. Nos toca el pan. ¿El pan? Con ese color de ese pan. Mira esto. Ay, Dios mío. Ok, vamos a picar este cantito. Sí. Mira, no esto, se despega. Esto supuestamente, esto sea pan. Supuestamente, de Alemania. Este es pan de Alemania. Huele un poquito a comida de perro. Para comida seca. A matar hambre, eso que nadie se comía. ¿Te acuerdas de matar hambre? Bueno, una. Dos y tres. Es una textura asquerosita. Es como cuando tú tienes una neverita, estás en la playa. Tienes una neverita y el pan de los sándwiches se mojó con el agua de la nevera. Exacto. ¿Es eso? Con el caldito de las carnes. Entonces eso es pan marinado. ¿Qué falta ahora? Le falta la carne sola. No, no es por nada. No cocinamos esto. Esto no dice en ningún lado que lo tienes que calentar. Eso no sé, eso dice microwave ni nada de eso. Nada. Digo, también hay cosas que están en otro idioma, pero no, también están traducidas en inglés y no dice que en ningún momento no. No, es que vale, comenzas así mismo. Wow. Esa carne, pero lo hicieron allá y allá se quedó. Ay, Dios mío. Ay, fue. Y esto está duro. Ya, lo digo yo. Pero te voy a quitarle el queso. Quitarle todo. Y el tomate. Esto no parece carne. ¿Qué es? Esto no es ni hueldón, esto es algo más que hueldón. Casi carbón. Pero ay, para la misma vez no está quemado. No. Ok, vamos a hacerlo. A la una, a las dos y a las tres. Ay, pensé que está difícil. El conteo de 30. Una, dos y tres. No es lo peor. No es porque el queso. No hemos comido cosas peores. Exacto.
Es, nada, no, mano, es una carne que se quedó como un montón de días afuera de la nevera. Estaba en la sartén hace como una semana. Sí, sí, un barbecue que hicimos el 4 de julio y la vimos hoy y nos comimos. Literal. Bueno, esto no se ha acabado. Ya no, todavía. No, porque ahora hay que probarlo completo. Todo lo que nos metimos a la misma vez. Individual, o sea, pero... seguir sufriendo. Eso es así, Yogi. Y es bastante. Te tienes que comer esto. ¿Eso completo? ¿No vas a picar a la cuarta, no? No. Tiene una cara de picarla. Dame tomar agua, porque... ¿Quieres echarle un poquito de esto al agua? No, ¿qué? No, hombre. Yo solo espero que mañana yo me levante bien del estómago. Dolorcito de Alemania. Yogi. ¿Qué? Antes de comértelo, ¿tú puedes decir algo a la cámara, rapidito? ¿Decir qué, nena? Mira, tú puedes decir que Pamela Noah, dilo sí, mientras yo lo diga. Okay. Pamela Noah. No se hace responsable. No se hace responsable. De ningún tipo de daño. De ningún tipo de daño. Y o muerte. Y o muerte. ¿Qué puede ocurrir a mi persona? ¿Qué puede ocurrir a mi persona? Gracias, Yogi. No, gracias, Yogi. Ah, que esto es como un relevo de ok. A la cuenta de tres, brindamos y comemos. Una. Dos. ¿Estás segura que quieres hacer esto, nena? No. La respuesta es no. ¿Y para qué lo hacemos? Es por ellos. Es por ellos. Qué bonito, ¿ah? Ellos nosotros sufriendo y ellos riéndose ahí y disfrutándome. Lo que hay detrás de la cámara son un corrido de loquillos. O sea, ellos están bien locos todos y son unos sádicos y les gusta ver a la gente sufrir. Ay, Dios mío. Una. Dos. Tres. Salud. ¿Cómo es? ¿A completo, completo, sí o...? Pero es que yo no sé si esto me acaba la boca completo. A la una. Lo estoy haciendo, yo sé que sí. A la una, a las dos y a las tres. ¡Wow! Esto sabe bien horrible. Este es tuyo. Ya me lo comí. Una embustera. Una embustera, cómetelo. Cómetelo, que me estoy jorobando aquí con... Oye, me lo comí completo, pero lo único que dejé... el pan. No con pan. Oye, no se acaba. Está como el arroz chino que sigue saliendo y saliendo y saliendo. Nunca me había remillado tanto en mi vida. Estoy loco, estoy masticando rápido para que se vaya ya. ¿Tú te lo trabaste? Ay. ¡Ay, nena! ¡Uy! Ok, ya. No quiero tener nada en la boca. Esto fue horrible. Nena. Si hay un holocausto, si hay algún tipo de emergencia bien extrema, y lo único que queda son esos malditos hamburgers de sobrevivencia. Yo no quiero ninguno, yo prefiero morir. No, me muera, me mata en ese momento. No, yo espero que la próxima vez que te invite a mi canal sea para algo más cool. No, y comer algo más cerca, nena. Allá, madre, ahí. Esto no se acaba aquí. Ahora... ¿Cómo que no? No se acaba aquí, ahora vamos con el hot dog tailandés. Ay, ¿de dónde? Vete para la ñoña, nena. ¡Ese te lo comes tú!